¡Extra! ¡Extra! ¡Esta noche es Hollywood Monsters! ¡Entérense de todo! ¡Extra! ¡The Quill! ¡Esta noche es Hollywood Monsters! ¡The Quill! ¡The Quill! Linda, dígales a Berman y a Hasman que vengan a mi despacho. Hola, jefe. ¿Me ha llamado? Sí, Hasman. Por cierto, muy bueno tu artículo sobre el atraco a la joyería Newman. Lástima que The Newpost hubiera sacado la noticia un día antes. Bueno, jefe, yo no lo sabía y además... Bien, bien, olvídalo. Supongo que sabrás que esta noche es Hollywood Monster, la ceremonia de entrega de premios de la Academia Cinematográfica a los monstruos actores. Ah, sí, es una buena historia. Se celebra en la mansión de Otto Hanover, el magnate propietario de los estudios MKO. La florinata del mundillo del cine estará esta noche allí. Odio esas fiestas con esa gente tan estirada. Pues lo siento mucho, pero o Berman o tú debéis cubrir la noticia. Hacer unas cuantas entrevistas. Estar atento a cualquier cotilleo que circule en la fiesta. Lo típico. Ah, que vaya su jefe. Yo no soy periodista de fiestas y cotilleos. A mí me da igual, pero ya sabes que basta que tú no quieras ir para que Berman también se niegue. Hola, jefe. Perdón el retraso. ¿Para qué me ha llamado? Esta noche es Hollywood Monsters y hay que cubrir la noticia. Pero ya no te molestes, voy a ir yo. Se necesita un periodista de primera para este reportaje. ¿Cómo? ¡Jefe! ¿Qué es eso de que va a ir él? Una mujer se relaciona mucho mejor en este tipo de fiestas. Por no hablar de que Ashman en su vida ha acudido a fiestas que no fueran en la bolera de su calle. Yo llevo toda la vida asistiendo a reuniones de la alta sociedad y sé moverme en ellas como pez en el agua. ¡Esta historia es mía! La firma del artículo será Bergman, nada de Ashman. Bueno, bueno, decididlo entre vosotros. Está bien, jefe. Quizás Sue tenga razón y yo no esté a la altura de ese tipo de actos. Bueno, Ron, no te lo tomes así. No he querido ofenderte. Déjalo, déjalo, es igual. Decidido, pues, Bergman. Tú irás a la fiesta. Y ya sabes, quiero un artículo de primera. Ahora largaos de aquí los dos. Descuide, jefe. Haré tantas entrevistas que mañana The Quill va a necesitar sacar una edición extra.
Tengo entendido que tuvo ciertas desavenencias con el director de su última película. Entiendo. Sí, entiendo. Hay directores que no permiten a sus actores añadir ningún tipo de matiz personal al papel que interpretan. Y hablando de otra cosa, ¿es cierto que se divorcia por quinta vez? Veo que lo ha debido usted pasar mal. Espero que no tenga que trepar a ningún edificio para que el próximo salga bien. Esta sí que ha sido una entrevista de altura. Bien, veamos qué otras estrellas encuentro para entrevistar. Hola, Junior. Sue Bergman de Quill. Tengo un par de preguntas para ti. La música es buena. Mis piececitos siguen el ritmo. Veo que no estás para entrevistas. Es aún más guapo que en sus películas. No quiero interrumpirle. Esperaré a que deje de bailar. Buenas noches. Soy Sue Bergman, periodista de The Quill. Buenas noches, señorita Bergman. Su nombre está en la lista de invitados. Diviértase. Si puedo ayudarle en algo, no dude en pedirlo. Mi nombre es Joseph. Gracias, Joseph. De nada, para servirle. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo ayudarle en algo, señorita Bergman? Estoy escribiendo un artículo. ¿Puede contarme alguna cosilla de las estrellas? Me temo que una de mis virtudes es la discreción, señorita Bergman. No he visto nada. No he oído nada. No digo nada. Así, mantengo mi trabajo. Y adoro mi trabajo, señorita Bergman. Muy amable. Hasta pronto. Ha sido un placer ayudarle. Hola, soy Sue Bergman, periodista de The Quill. Hola, yo soy Charlie, Charlie Buck. ¿Qué tal el vestuario de las estrellas? Es curioso. Las prendas de las estrellas dicen mucho por sí solas de sus respectivos dueños. Los hay que dejan aquí abrigos, chaquetas, capas, incluso partes de sus propios cuerpos. ¿Mucho trabajo? Pues sí. Ha venido tanta gente que no tengo suficientes perchas para todos. Espero no equivocarme cuando devuelva los abrigos. Ya conoces el ego de esas estrellas de Hollywood. Además, como si no tuviese bastante con todo esto, de vez en cuando tengo que echar una mano a la orquesta. Te dejo. Tengo que conseguir más entrevistas. Suerte y hasta otra. No veo necesidad de hacerlo. Está llena de trompetillas de fiesta.
Eso no tiene sentido. Está cerrada con llave. Hay una planta, un cenicero y... eso otro. Creo que es una urna de cenizas. Está cerrada con llave. Hola, guapo. ¿Cómo te llamas? Hola, muñeca. Soy Bruno. Me gustaría hablar contigo, pero me temo que ni siquiera un bombón como tú puede estar aquí. Lo mejor que puedes hacer es bajar a la fiesta, ¿vale? ¿No te aburres aquí solo? No puedo negarte que preferiría estar haciendo otra cosa. Pero el trabajo es el trabajo. ¿Qué hay en el piso de arriba? Eso no es asunto tuyo. Es mejor que bajes a la fiesta y no husmes por aquí, muñeca. Pero... resérvame un baile para más tarde. ¿Por qué no bajas a la fiesta un rato conmigo y te diviertes? Ya, me gustaría. Me gustan las mujeres como tú, que saben lo que quieren. Además, tengo la garganta seca y necesito un trago. Sin embargo, no puedo moverme de estas escaleras. ¿Qué hace un hombre tan fuerte como tú en un sitio como este? Trabajo para el señor Hanover. Es un buen trabajo, creativo, bien pagado y con mucha acción. Te dejo, Bruno. Hasta otra. ¡Hasta otra, preciosidad! Eso no tiene sentido. Me temo que ese gorila está ahí cerrando el paso. Está en blanco. No, prefiero mi agenda. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo ayudarle en algo, señorita Berman? Muy amable. Hasta pronto. Ha sido un placer ayudarle. ¡Vaya lío hay ahí dentro! ¡Hola, Charlie! ¡Hola! Te dejo. Tengo que conseguir más entrevistas. ¡Suerte y hasta otra! En este momento no necesito tomar notas. Bueno, ¿será posible que no vaya a conseguir entrar?
Eso no tiene sentido. En este momento no necesito tomar notas. No creo que lo quisiera. No creo que le interesara. Sin mi agenda, estoy perdida. Una buena periodista nunca se separa de su magnetofón. Con la cartera no se juega. Eso no tiene sentido. Es un pase de prensa. No tengo nada anotado que me pueda hacer falta ahora. Quiero interrumpirle. Esperaré a que deje de bailar. No creo que lo quisiera. Ya está abierta. Parece que está vacía. No creo. Hola, Junior. Sue Bergman, de The Quill. Tengo un par de preguntas para ti. La Miss... Veo que... es aún más guapo. Ay, nunca lloré tanto como cuando le vi en Piel de Cebolla también tiene sentimientos. Creo que allí encuentre a nadie a quien entrevistar. No creo que... momento de escuchar la cinta. Lo que necesito es hacer más entrevistas. No veo necesidad de hacerlo. Está limpio. Creo que no ha sido usado. Tal vez lo necesite más tarde. Lo llenaré. No creo que sea una buena idea. Yeah.
No me parece una buena idea. ¡Hola, Bruno! ¡Hola, muñeca! Te dejo, Bruno. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra, preciosidad! ¡Toma, machote! ¡Echa un trago, que estarás muy cansado ahí de pie! ¡Gracias, muñeca! ¡No hay de qué, guapo! Me temo que ese gorila está ahí cerrando el paso. ¡Hola! Ya me gusta de... Sin embargo... Te de... Hasta... Lo llenaré. No creo. Por favor, deme papel y lápiz. ¡Rápido! Ahí tiene esa libreta, señor Frankenstein. Hágale llegar esta nota al hombre invisible. Yo no consigo encontrarle. Por favor, dese prisa. ¡Es muy urgente! ¿Elmer? ¿Sí? Entrega esta nota al hombre invisible, si es que lo encuentras. Pero... ¡Si es invisible! ¿Cómo se supone que le voy a ver? Espabila, tarugo. Busca a un hombre vendado, con gafas de sol y gabardina. ¡Haber empezado por ahí, jefe! Estoy rodeado de incompetentes. ¡Qué extraño! Aquí está pasando algo raro. ¿Por qué estará Frankenstein tan nervioso?